Buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy Deca Gamers y en esta oportunidad les quiero traer un video hablando de ciertos anuncios que estamos haciendo sobre el proyecto de migración que tenemos planeado al 1855, bien, para algunos detalles que tengan, que estén informados, y también sobre una nueva comunidad que tiene Rise of Kingdoms, que está habilitada en reinos, en algunos reinos, no en los más nuevos, y quizás muchos de ustedes no lo conozcan, no lo sepan. Pero más adelante se estará desbloqueando todos los reinos y bueno, para que más o menos ya tengan una idea y se puedan ir uniendo a medida que vaya saliendo, que estén atentos. Y ahí van a conseguir muchísima información bastante útil, también de un video que también publicó Rise of Kingdoms, en el cual sale una de las alianzas hispanohablantes y algunas cosas más, está muy interesante. Bien, lo primero sobre lo que es este proyecto de 1855... Pero antes los voy a invitar a que se suscriban al canal, den like y compartan el video para llegar a una mayor cantidad de suscriptores y también para que más gente llegue a ver este video y bueno, se entere de todas estas cosas, sobre todo el proyecto de la nueva comunidad y de ese video que anda en la vuelta, ¿bien? Espero que si les gusta también le den like y ya de antemano les agradezco. Bien, lo que vendría a ser el proyecto 1855, el KBK ya terminó. Pero calculamos que el reino recién se va a estar abriendo para el día domingo, o sea el 21 a las 00 UTC. Se estaría abriendo y recién ahí muchísimos jugadores podrán migrar. O sea, podremos migrar todos al reino 1855 y empezar con esta nueva aventura, esta nueva cruzada que la hemos llamado así. Y bueno, allí podemos organizarnos, o sea, ya tenemos nuestras alianzas, podremos construir, o sea, reorganizar el reino, manejarnos de otra forma, arreglar todo. Y bueno, que los jugadores puedan empezar a crecer y a prepararse para el KBK2. Bien, esa es la idea. Y bueno, luego ganar el KBK2 y empezar a organizar ese reino que queremos crear competitivo. Para participar en Liga 2 y en otros eventos más, los KBK, todo eso. Bien, las arcas, todo y ser prácticamente uno de los mejores reinos hispanohablantes de todo Rise of Kingdoms. Este juego que lleva ya prácticamente 2 años y nos ha dado tanto buenas experiencias, bien, conociendo tanta gente, gente nueva, gente que conocemos hace tiempo. Y bueno, la verdad que también quiero dar muchísimas gracias a todos los que han decidido unirse al proyecto y que están apoyándonos, jugadores de pequeño poder, de mediano poder, de gran poder, o sea, pay to win, free to play, pay to play, todos los jugadores que se han unido, que han decidido depositar su voto de confianza en nosotros, en Jeffrey Gaming y en quien les habla, bien, para poder unirse a nosotros, a nuestro proyecto e ir y crear ese reino hispano competitivo en el cual vamos a estar haciendo increíbles cosas todos juntos. Bien, por eso también se les pidió como requisito para entrar a algunas de las alianzas que tengan kills, que tengan muertes propias, porque con eso, como ya se dijo en el directo, lo que se busca es saber si ustedes son granjeros o si los necesitáramos, si estuviéramos en un KBK y tuviéramos a un jugador de 60, 70, 80, 90 millones, nos va a estar ayudando, va a ser un estilo Maverick, bien, que mientras que atacaban a un compañero, él estaba matando bárbaros. Bien, eso es lo que no queremos en este reino, o sea, en este reino que vamos a crear, lo que queremos evitar son esas cosas, o sea, que los jugadores vayan a la guerra, bien, o sea, ir a la guerra. Yo con esta cuenta, prácticamente esta cuenta es farm, lo van a determinar así, es farm porque tiene solamente 7 millones de kill. Esto es poco para una cuenta de 36 o 40 millones de poder. Bien, eso es lo que se ve. Y está bueno, están las muertes por ser seriado. Tengo 3.830.000, estoy muy bien en esta cuenta. Tendría que subir las muertes. Bien, pero eso con tiempo se logra. Tengo la otra cuenta igual, que esa sí tiene todos los requisitos cumplidos y es la que va a ir al proyecto. Bien. Luego tenemos la nueva comunidad, como les decía. Hay una nueva comunidad que la podemos ver aquí en el tablón de anuncios o la podemos venir a buscar aquí en lo que es en comunidades. Bien, en estos dos lugares tenemos el nuevo botón por el cual podremos ingresar y se va a estar abriendo así. Y aquí tendremos contenido nuevo. Bien, podremos seguir, le damos ahí. Nos va a pedir algunas cosas para poderlo seguir y luego nos va a dejar seguir la página nueva. Y aquí tenemos anuncios, antiguo report, de todo un poco ahí. Bien, para que más o menos vean. Le damos acá y aquí nos aparece de todo un poco. Los reglamentos y todas esas cosas. Bien,
Luego, si vamos a esta parte, aquí tenemos también eventos de todo un poco, para que más o menos tengan una idea. Y bueno, a medida que el tiempo vaya pasando y más gente se una a estos eventos, bien. Él va a ir avanzando, ¿no? Por supuesto. Y aquí tenemos de todo un poco. El evento de comandante, sacarle una captura y enviar la captura. No sé si nos darán alguna recompensa o si es de onda nada más. Habrá que ver. Eso ya depende de cada uno de ustedes. Esto está apareciendo gradualmente en los reinos. Por ahora están en algunos de los más antiguos. Sé que en el 1135 aparece y en los más viejos también. En el 1350 lo busqué y no estaba. Y bueno, ya dependerá de cada uno de sus reinos si les aparece o no. Eso dependerá, no sé, de la antigüedad. Bien, aquí en el mensaje que nos dan. Bien, acá tenemos varias cosas, como les mostré. También en algún momento me imagino se podrán subir videos, guías, todo lo necesario para que los jugadores más nuevos vayan aprendiendo a jugar Rise of Kingdom y muchísimo más. Bien, imagino que a medida que pase el tiempo todo esto irá evolucionando. Luego aquí tenemos el comunicado que dice que estaban haciendo una prueba en experiencia. Por ahora van a aparecer en los reinos 1021 al 1200 a partir del día 14 del 9. Bien, a esta hora. Y luego me imagino que la versión final en fecha futura a confirmar. Bien, irá apareciendo más reinos. Bien, aquí ven. Anuncio de prueba de la característica de la comunidad. Que es eso que vimos allí. Es esto, están haciendo las pruebas. Y bueno, cuando esté todo, comunidad de rock, todo eso, lo que les mostré. Y bueno, eso para que más o menos estén atentos para cuando aparezca en sus reinos. Bien, aquí estamos en reino 1000. Vamos a mostrar 1135 y está disponible el botón. Quizás en muchos de sus reinos no esté y tendrán que esperar un tiempo a que se active. Bien, pero estén atentos que allí se supone que vamos a tener muchísima información útil, eventos nuevos que van a estar apareciendo, eventos que quizás sean exclusivos de la comunidad, por los cuales recibamos recompensas o quizás no, habrá que ver. Bien, luego también publican un video que está muy interesante. Está muy bueno. Bien, o sea, se lucieron bastante. Celebrando, como quien dice, estos 2 años que tenemos jugando juntos con Rise of Kingdom. O sea, ya van 2 años, sí, la verdad que el tiempo vuela. Y ha cambiado muchísimo el juego, han agregado muchísimas cosas. Como es en este caso. Bien, tenemos la crisis de Serioli, tenemos muchísimos eventos más. La enorme venta, las ceremonias de Karuak. Lo que es que va a estar apareciendo en estos días. La Legión de las Sombras y más eventos, todo lo de los equipamientos, todos estos temas que son nuevos, bien, prácticamente nuevos, cuando iniciamos en el juego no estaban. Y bueno, aquí están por supuesto todos los creadores de contenido que son oficiales, bien. Y aquí tenemos algo así de juntos ganamos o algo de eso. Y aquí después voy a parar porque parece una de las alianzas hispanohablantes. Bien, aquí pueden apreciar que aparece CBL del reino 1350, por lo menos una de las alianzas hispanohablante está apareciendo en el video. Y bueno, está haciendo propaganda de la comunidad hispana. Por suerte han considerado a todas las por lo menos las comunidades principales del Rise of Kingdoms para hacer este video. Y bueno, por lo menos aparece una de las alianzas. En el momento que gana, creo que fue el KVK, el anterior. Acá tenemos algunos croquis de comandante Constanza y esta otra. Otras cosas interesantes más. Bastante buenos. No veo que revelen nada nuevo. Ningún comandante escondido ni nada. Como habían hecho otras oportunidades. Pero bueno, por ahora estamos así. Juntos peleamos. Aquí hay unas batallas. Aquí tenemos más guerras. Aquí van viendo las guerras y batallas y todo eso. Aquí el arca Osiris ahora. Bien, todo esto para que lo tengan en cuenta. En CB, lo que es también lo que es el Arca Osiris, la Liga Osiris. El otro evento que era Invitación a Osiris, si no me equivoco. Bien, todo esto lo han visto. En CB, todas las alianzas que participaron. Y bueno, y aquí más o menos sería como finalizaría
lo que es este video celebrando los 2 años de Rise of Kingdoms, prácticamente. Bien, y anunciando que tenemos su su nuevo contenido, perdonen, aquí son dos instancias distintas. Bien, y más o menos eso era lo que les quería mostrar. Esta cuenta prácticamente está así. Bien. Y en la otra sí le doy para que vean. Tenemos el otro Rise of Kingdoms. Y bueno, si quieren les podría mostrar en esta. Vamos a poner la cuenta. Para que vean un poco. Lo que vendría a ser el 1855. Son cosas para que vean anuncios del proyecto. Como les dije, que vamos a estar migrando aproximadamente el día 21. Y ya les muestro acá lo que es el tema del KVK, que es terminó, pero que todavía no abre el reino. Espero que lo abra el domingo a las 00 UTC. A más tardar. Ven, aquí está. Ya terminó, finalizado el día 18 y todo eso, pero demora unos días más. Un par de días más demora, bien, en hacer eso, como quien dice, en estar abierto para que podamos migrar definitivamente a este reino y crear el proyecto, empezar a trabajar, por supuesto, ¿no? Aquí tenemos algunas de las alianzas principales. Y bueno, está más o menos por ahí, andaría la cosa. Espero que les haya gustado, que les haya servido, que les sea de utilidad el evento. Va, el video, perdón. La guía. Bien. Ahí ven que tenemos la ruleta de Gengis Khan aquí. Y ya tenemos el gobernador más fuerte de el Sith. Bien, para que tengan una pequeña idea. Aquí ya tenemos algunas alianzas. Orden del Loto Blanco. Nueva Era F. Y ya se están organizando un poco. Para que tengan una idea. Vamos a mostrar también. Varias alianzas. Tenemos la orden del Loto Blanco.
Efectividad de una semana sin aviso, falta de respeto. Aquí tenemos gestión, todo bien. Diplomacia. Está todo organizado. Para que ya más o menos tengan una idea. Bien. Así que bueno, esto más o menos para que vean. Y bueno, ya el domingo les estaría esperando por aquí. Espero que les haya gustado, que les haya servido el video, sobre todo con lo de lo nuevo. Bien, ya puedo aprovechar para mostrarles que aquí no aparecen los botones. Bien, o sea, todavía están probando. Y en estos otros reinos no van a estar apareciendo esos botones todavía. Bien, si vamos aquí, tampoco. Así que hay que esperar acá a que llegue ese botón y bueno, podamos utilizarlo. Así que bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido el video. Y bueno, nos estamos viendo próximamente en el reino 1855. Y bueno, será un gusto verlos por aquí. Cualquier cosa nos escriben al Discord, al Facebook o al WhatsApp. Tenemos grupo por todos lados. No olviden que los líderes de cada alianza está reclutando cada uno de los jugadores para que estén organizados y para que vengan de forma organizada a este reino. Bien, ténganlo en cuenta. Muchísimas gracias a todos por el apoyo que nos han brindado, por el voto de confianza que han decidido brindarnos al decidir unirse a este proyecto, más de 800 jugadores. Bien, la verdad que nos pone muy contento. Y bueno, gracias a todos. Como ya les dije, nos estamos viendo en futuros videos, en futuras guías. Hasta la próxima, que tengan un buen juego. Nos estamos viendo.